y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Ricardo La Volpe destacó la preparación de los Diablos en las últimas semanas para continuar al alza en el cierre de la apertura 2019 de la Liga MX. El director técnico Ricardo La Volpe destacó el trabajo que realizaron los Diablos durante la pausa en el torneo por la fecha FIFA y el descanso programado, por lo que espera que el equipo pueda continuar a la alza en el cierre de torneo y reflejarlo este domingo en casa ante Pachuca, pues reconoció que hay una deuda con la afición. Creo que se trabajó muy bien, asimilamos varias cosas que quizás no estaban bien hechas, nos sirvió mucho para trabajar, tanto en lo físico, en lo táctico, lógicamente los entrenamientos son una cosa y el reflejo debe verse el domingo. El trabajo está bien, la motivación del equipo para hacer un buen cierre, tenemos un partido de local y estamos un poco con deuda con la afición, entonces el domingo es un partido muy importante para mí y para ellos, que la afición venga a ver a un equipo competitivo y que haga un buen cierre de campeonato, declaró el estratega. El argentino señaló que la confianza del equipo y la motivación están a tope y ellos saben que hay que cerrar bien el campeonato, hay que demostrar que el equipo está en alza, tiene varios partidos sin perder, entonces la copa va primero, la confianza la tienen que tener ellos mismos, está en que se trabajó bien y veremos ahora el partido del domingo, eso es lo más importante. Señaló que en los días que restan, antes del juego con Tuzos, se hará énfasis en la táctica fija. Por otro lado, se refirió el cambio en la dirección de fuerzas básicas del Toluca FC con la llegada de Enrique Mesa Salinas. Aseguró que siempre hubo una buena comunicación con José Luis Güero Real y continuará ahora con Mesa Salinas, en especial porque Ricardo La Volpe sabe la importancia que tiene el trabajo con los juveniles, por lo que espera que el trabajo sea fuerte y firme. Y los Diablos Rojos se proponen ser un rival difícil para buscar la calificación hasta el último momento, aseguró Rodrigo Salinas. Los Diablos Rojos seguirán peleando por mantener vivas sus aspiraciones de acceder a la liguilla hasta el último momento, aseguró Rodrigo Salinas, quien consideró que para lograrlo, Toluca debe convertirse en un rival difícil, a partir del juego del domingo en casa en que recibirán a los Tuzos del Pachuca. Sabemos que es nuestro último chance de aspirar a una liguilla, está dentro de nuestras posibilidades todavía, pero es ir partido a partido. Pachuca es un gran rival que ahorita está buscando hacer puntos, pero nosotros estamos conscientes de lo que nos jugamos, esperamos hacer un gran partido y llevarnos los 3 puntos, dijo Salinas. Consideró que el principal argumento para obtener el triunfo este domingo es la localía. A los rivales no les gusta venir aquí a Toluca por la dificultad que implica. Lamentablemente, no hemos sido constantes, pero siempre somos fuertes de local, y eso está en nuestra mente. Trabajamos muy bien para enfocarnos en el partido. Toluca tiene muy buenos jugadores. Vamos a ser un rival difícil para buscar hasta el último momento la clasificación, subrayó. Salinas reconoció que Toluca siente la presión, pues como equipo grande está acostumbrado a estar en los puestos de arriba. En el análisis del rival, Pachuca se refirió al ex Diablo Rubén Sambuesa. Sabemos de la calidad que tiene Rubens, pero creo que no juega solo. Es un equipo en conjunto que puede ser individualidades. Rubens va a querer hacer su partido porque estuvo aquí e hizo grandes cosas, pero creo que el equipo lo puede mantener sin que pueda generar peligro en nuestra portería, y nosotros a lo nuestro para poder aspirar a lo que queremos, que es estar en liguilla, reiteró. Salinas reconoció que como para el equipo, en lo personal, este ha sido un torneo de altibajos, pues entre una expulsión, una lesión y decisiones técnicas, pero aseguró que está listo para colaborar y sumar al equipo. Y Ricardo La Volpe no seguirá como DT de los Diablos tras la apertura 2019. De acuerdo con información publicada por TUDN, el entrenador argentino Ricardo La Volpe no seguirá al frente del banquillo del Toluca de cara al Clausura 2020 y será relegado de su cargo al finalizar el actual certamen de la apertura 2019, en donde el conjunto de los Diablos Rojos se encuentran en la posición 17 de la tabla con solo 13 unidades consumadas. Según se detalla en la información, dicha decisión fue tomada por el presidente del club, Francisco Zuinaga, y secundada por el presidente deportivo, Antonio Naelson Ciña, debido a los pobres resultados en la cuestión deportivo que ha tenido la gestión del estratega sudamericano. Además, cabe destacar que en el club ya estarían comenzando a moverse para ver quién será su sustituto de cara al próximo torneo, para iniciar una reestructuración importante en el equipo y volver a formar un proyecto ganador y entretenido para los aficionados. Cabe recordar que hace algunos pocos días el Toluca ya inició este proceso de cambio anunciado de la salida de José Luis Real, como de la dirección general de las fuerzas básicas del club y la llegada de Enrique Mesa a la institución. Y Toluca sigue pagando millonada a Santiago García. El defensa central argentino de 31 años, Santiago García, ya no fue tomado en cuenta por parte de Ricardo La Volpe en la plantilla de los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, la misma escuadra del Estado de México ni el agente del jugador fueron capaces de encontrarle un nuevo destino, por lo que se ha quedado sin equipo y durante este semestre no ha disputado un solo minuto dentro del terreno de juego, pero no por ello sin paga. De acuerdo con el diario Récord, en meses pasados, derivado de la salida de Jaime León de la directiva del equipo, comenzó a realizarse una auditoría muy severa y habría salido a la luz
una contadora que tiene una denuncia penal por malos manejos, pero esa apenas sería la punta del verdadero problema. Pero debido a estos malos manejos que han tenido a nivel administrativo, el defensa argentino, Santiago García, aunque no está dentro de la plantilla para esta apertura 2019, al no entrar en planes de los diablos y sin siquiera estar registrado ante la Liga MX, sigue cobrando y son los choriceros quienes están desembolsando una buena cantidad de dinero por el futbolista que no están utilizando en ninguna de sus categorías. La fuente apunta a que Toluca le está depositando a García en su cuenta de banco cerca de $110,000 al mes, es decir, más de $1,000,000, que le están pagando al jugador sin siquiera estar desempeñando su profesión, por lo que prácticamente el jugador estaría como un becado dentro de la institución, porque en la plantilla no existe y ante la Liga MX no está registrado, pero sigue cobrando debido a que tiene contrato hasta junio del 2020. Y esto dijo Fernando Tobio. Los Diablos Rojos afrontan este domingo un duelo que el defensa Fernando Tobio definió como importantísimo para los objetivos que se ha planteado, y es que ante Pachuca, Toluca tiene que sumar de a tres e ir partido a partido para meterse entre los primeros ocho en la competencia. El zaguero reconoció las capacidades de Pachuca, pero aseguró que los Diablos están preparados para hacer su mejor juego en casa y así conseguir el resultado que les permita seguir aspirando a la calificación. Tienen buenos jugadores en todas las líneas, la verdad que tiene buen equipo, vienen haciendo las cosas bien, pero va a ser importante que preparemos bien nuestro funcionamiento, nuestra presión, nuestro juego y después sí, pensar en el rival y tener las precauciones necesarias para pararnos bien. Nos tenemos que hacer fuertes, estar bien en defensa, una defensa sólida y sabemos que el gol en algún momento va a llegar, explicó el argentino. Ante la necesidad de Toluca y Pachuca por sumar de a tres, Tobio espera que el domingo en el Nemesio 10 se dé un partido abierto. Los dos van a querer buscar el primer gol, así que tenemos que plantear lo que hicimos en esta semana, tratar de trasladarlo el domingo y estoy seguro que vamos a sacar un buen resultado. Nosotros tenemos que estar al 100, más que nada defensivamente para que no nos conviertan, y sabemos que adelante en algún momento vamos a hacer un gol. Después, como venga el rival, a nosotros no nos tiene que interesar tanto y tenemos que jugar al 100, vengan como vengan, añadió. Enfatizó que irá partido a partido para mostrarse en el cierre como el Toluca que es. Esa es la idea. Tuvimos un mal arranque, nadie ni nosotros lo esperaba tampoco. Hubo una mejoría, viene la recta final y tenemos que dejar todo para entrar a la liguilla. Ese es el objetivo. Matemáticamente aún podemos, así que hay que ir partido a partido. Va a ser importante el domingo. Los Diablos Rojos reciben a Pachuca en un duelo que definirá el rumbo del equipo en el cierre de la apertura 2019 de la Liga MX. Este domingo, los Diablos Rojos se miden a los Tuzos del Pachuca en partido que definirá el rumbo del equipo en esa recta final de la apertura 2019 de la Liga MX. Toluca FC tiene que reflejar en el terreno de juego y con buena actuación el trabajo que se ha venido realizando, pero sobre todo, tiene que reflejar su firme intención de estar en la liguilla, objetivo que solo puede cumplirse sumando los 3 puntos en este duelo. Hasta ahora, los Diablos suman 13 unidades y se encuentran fuera de zona de calificación. Pachuca se encuentra en el límite, en la novena posición con 18, lo que significa que para ambos equipos es vital sumar para mantener vivas sus aspiraciones de acceder a la liguilla. De aquí se espera un duelo de buen nivel, en el que ambos equipos harán su mejor esfuerzo por demostrar que tienen argumentos que son dignos para seguir en la competencia. Toluca viene de 2 semanas fuera de competencia en liga, por la pausa en la fecha FIFA y su descanso en la jornada 14, pero previamente el Diablo reportó 4 encuentros sin perder, 2 triunfos y 2 empates, sumándose el buen paso en la Copa, donde el equipo cerró como el mejor. El equipo debe mantener la tendencia de sumar, pero ante lo apretado de la competencia, sumar de a 3 es obligado. Los Tuzos llegan a este encuentro tras sufrir una derrota en casa, 0-1 ante Juárez FC, por lo que llegarán heridos al Nemesio 10 y con la firme intención de recuperar terreno en la competencia. Los Diablos deben esforzarse al máximo ante su afición para mostrar solidez defensiva ante un equipo que cuenta con elementos peligrosos al ataque, entre ellos el ex Diablo Rubén Sambuesa, pero Toluca debe mostrar más efectividad al ataque, al fin de hacer valer su condición de local para lograr el objetivo y sumar en este, el primero de 5 juegos que restan de la apertura 2019. Y esto dijo Richard Ruiz. Los Diablos Rojos del Toluca son conscientes de que la victoria es fundamental el domingo ante Pachuca a fin de mantener viva la esperanza de acceder a la liguilla en este cierre de torneo, según manifestó Richard Ruiz. Será un partido complicado, sabemos que no tenemos margen de error ya, cada partido que nos queda es una final y tenemos que ganar todos. Matemáticamente, sabemos que se puede calificar y está en nosotros. Ahora sí, partido tras partido, ganar aquí en casa y luego lo que viene. Es complicado, pero todavía tenemos la esperanza de estar ahí, sentenció. La confianza de los Diablos radica en el trabajo desarrollado en las últimas 2 semanas. Estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y estamos preparados. El equipo ha venido trabajando muy bien y primeramente Dios, el domingo se verá reflejado en la cancha, expresó Richard Ruiz. El jugador consideró que Pachuca es un rival de cuidado y Toluca sabe que debe exigirse al máximo no solo por eso, sino porque la competencia está muy cerrada en esta etapa final, con un buen número de equipos buscando meterse a zona de calificación. Creo que ahorita la mayoría está como media tabla,
excepto algunos que ya se fueron. Pachuca está peleando y será un partido complicado. Es un equipo que siempre juega bien y hay que estar atentos en ello y trabajar. Trabajamos muy bien y estamos conscientes de que tenemos que ir por la victoria el domingo, expresó.